Que se está perdiendo, que es tradición, que es cultura en nuestra Andalucía, y tenemos que darle visibilidad a ese trabajo y a esos cuidados que tienen estos animales. El trabajo del campo, el trabajo de la ganadería, y bueno, el espacio es muy grande y cabemos todos. Y desde el máximo respeto, tradición y cultura, pues tenemos que verlo. Además de los mayorales, tenemos ganaderos que nos acompañan en esta tarde. Gente que tiene relación con el mundo del toro. Tenemos también aquí representación y acompañados de su colectivo, de los organizadores que hacen posible la suelta de reses en la calle, que la tenemos mañana. Y también tenemos la Peña Taurina, que también está su representante, representando a sus socios, que también presentó su cartel y demás, que también hará posible pues, su suelta de reses, que ha colaborado junto a los padres de Benagún, pues ha hecho posible que haya un cuarto toro. Y después de la pandemia, que no hubo fuerza de reses, pues es importante, no para nosotros. También tengo que disculpar a nuestro alcalde que ha surgido un imprevisto y no nos acompaña, pero doy fe que a las 4 de la tarde hemos estado aquí los dos, también ha estado coordinando conmigo y aprobándome, igual que mis compañeros, que está aquí Marcel, que lleva turismo, está José, que lleva cultura. Yo, como ha dicho ella, antes de la pandemia lo teníamos todo preparado, pero una semana antes esto se fue a Gerte. Pero hace un mes me llamó José Luis, oye, tenemos que hacer algo, y al final pues me puse manos a la obra y nada. Espero que os guste esta presentación, que es la historia desde los principios de la historia hasta ahora. No voy a tocar ningún torero, sí en concreto, no voy a tocar ninguna ganadería, porque creo que cada ganadería y cada torero se merece otra ponencia, ¿vale? Pero voy a hablar un poquito por encima de ello. Y sin más preámbulo, pues comienzo, ¿vale? Me gustaría dar las gracias antes de empezar a Tentar Carga, a los concejales que están aquí presentes, a todos los que habéis venido a escuchar mi presentación y sobre todo a los invitados especiales, los mayorales, a don Antonio David Gallardo, a don Francisco Gómez González, a don Francisco Javier Guillén Jiménez y al vaquero de una janda, Ismael Casas Mateo. La presentación la voy a dividir en cuatro partes: antecedentes del torreo a pie, la etapa primitiva, el torreo antiguo y el torreo moderno. Y para finalizar, voy a finalizar con tres poemas, dos que son míos y uno que es de don Federico García Lorca. Y pues nada, pues comenzamos con la frente. Nos representa un mural de la autonomía de la antigua Grecia, de Creta. Aquí eran personas que saltaban por encima del toro, eran unos ritos que simbolizaban la fortaleza y la fecundidad y el paso de la adolescencia a la madurez. Aquí, pues, como podemos ver en la fotografía, las personas que están de blanco son dos mujeres y el de marrón es el que salta por encima. Y se supone que al saltar la mujer le esperaba y eso simbolizaba el paso de niño a hombre. Luego tenemos también la mitología de Hércules. Esto no es real, esto es una leyenda, pero bueno, ya tenemos ahí también una literatura que nos habla de la lucha del hombre con el toro. Hércules